Diana Salazar lo hizo de nuevo. En modo turbo, la fiscal general del estado lideró en persona el que ya es considerado el mayor operativo fiscal de la historia. Una acción a escala nacional desarrollada en al menos 7 provincias con la misión de asegurar a 38 personas de alto perfil, supuestamente vinculadas a una estructura vinculada a Leandro Norero y cuyo principal aprendido, o al menos el más conocido, es nada más y nada menos que el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. ¿De qué se trata el caso Metástasis? Te lo contamos a continuación. El caso Metástasis ha sacudido al Ecuador. De momento, 29 personas detenidas, todas de alto perfil, desde operadores, exoperadores de justicia, hasta altos mandos policiales e incluso el líder máximo de la justicia ecuatoriana, el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. Todos serían parte de una estructura activa que habría obtenido beneficios en el sistema judicial para líderes de bandas organizadas. El más importante, Leandro Norero, que era considerado un auténtico en el Ecuador y a quien se le señala de ser financista de las bandas del país. Varias de ellas que habrían recibido justamente beneficios de varios operadores de justicia para ganar libertades o prelibertades. Norero fue detenido en mayo de 2022 con al menos 6 millones de dólares en efectivo en su poder y con otras tantas evidencias. Sin embargo, perdió la vida a finales de ese mismo año. Y es durante todo el proceso de su detención y de su muerte que habría entrado en operación esta estructura activa, buscando beneficios al y posteriormente a su familia, a través de operadores de justicia que, por ejemplo, recibían y aprobaban acciones de protección, en claro detrimento de la ley y la justicia. A las 19:50 del miércoles, fue Wilman Terán quien denunció públicamente que Diana Salazar se preparaba para arremeter en contra de él y de varios otros operadores de justicia. La primera persona en darlo a conocer fue el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, quien desde el extranjero en sus redes sociales daba a conocer de un operativo que se lanzaría en las próximas horas, según sus palabras, en contra de personas que incomodan a la fiscal. Ha estado fraguando una intervención de cientos, tanto a domicilios de servidores como a las instalaciones del Consejo de la Judicatura. Este acto carece de toda legitimidad y solo obedece a intereses para golpear y desestabilizar a la justicia y por ende a nuestra democracia. Sin embargo, sería la medianoche del miércoles y ya en los primeros minutos de este jueves 14 de diciembre que la mismísima Diana Salazar en persona lideraría este mega operativo allanando las oficinas y vivienda de Wilman Terán y del Consejo de la Judicatura. Ahí aseguraron documentos, hasta dinero en efectivo y dispositivos electrónicos. Pero el caso no termina con Wilman Terán, ya que al mismo tiempo, en otras 6 provincias se desarrollaban acciones similares, tendientes a asegurar a varios operadores y exoperadores de justicia que habrían participado en esta trama de corrupción. Por ejemplo, en Santo Domingo fueron retenidos Emerson Curipayo, el juez que tiempo atrás dio la libertad a Jorge Glass, y Ángel Lindao, juez de la Concordia, que en su momento trató de liberar vía una acción de protección los bienes de Leandro Norero. Junto a estas fichas de alto perfil, también fue detenido un alto mando de la Policía Nacional, el general en servicio pasivo Pablo Ramírez, exdirector del SNAI y exdirector antitráficos de la policía. La fiscal general del estado, Diana Salazar, que saltó a la fama por su participación en el caso FIFA Gate hace ya una década, está acostumbrada a los casos de alto perfil y una vez más ha demostrado que no le tiembla la mano a la hora de arremeter contra figuras de alto impacto. En sus declaraciones oficiales, Diana Salazar ha señalado que se trata de una estructura de corrupción muy bien afincada y cuyo combate representa un triunfo para la ley y para la democracia de este país. Quienes contaban con dinero obtenido de actividades ilegales y ubicaban a funcionarios corruptos que llevaban sus procesos para obtener ventajas indebidas en un sistema consumido por el ser de la corrupción. Es una clara radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado las instituciones del Estado para, a través del dinero mal habido, operar desde instancias judiciales y políticas y lograr impunidad en algunos casos. Por estas y otras razones, les resultamos incómodos a los delincuentes y políticos. Sin embargo, hay quienes no comparten esta visión de Diana Salazar. El principal, el expresidente Rafael Correa, quien lleva 24 horas cuestionando este operativo en las redes sociales y señalando la acción de Diana Salazar como una auténtica persecución, que a su parecer tiene que ver con el concurso para la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia, concurso que debe ser liderado y operativizado por Wilman Terán. A decir de Correa y el correísmo, lo que estaría realmente buscando Salazar sería captar la Corte Nacional para seguir usándola en persecuciones contra el correísmo. ¿Y tú,
¿Qué opinas del caso Metástasis? Te leo en los comentarios.